amigos de Pío Deportes, estamos con Diego Moquete. Diego, una interesante victoria en el día de hoy frente al Bamés. Sí, sí, gracias a Dios, primero que nada, fue intenso desde el principio. Nosotros sabíamos que no podíamos dar el brazo a torcer, sabíamos que iba a ser un juego de mucha intensidad, mucha agresividad, y eso fue lo que salimos a hacer. Gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande. Te vimos bien intenso hoy en la defensa, pero aparte de eso, vimos que recibiste muchos minutos de parte del dirigente Melvin López. Háblanos, ¿se conversaron sobre esto previo al partido o fue algo que surgió en medio del encuentro ya viendo el marcador? No, mira, yo vengo de una lesión ahora mismo. Hace como 2 meses tuve una torcedura en el pie, un esguince grado 2. Fue un proceso, reintegrarme al equipo, la práctica, los muchachos tuvieron todo el transcurso practicando, yo no tuve. Ahí fue donde ya cuando el torneo faltaban como una semana, ahí fue que yo entré y estoy acostumbrándome y estoy cogiendo el ritmo ahora. Por eso creo que el profesor me dio la oportunidad hoy de demostrar que ya estoy mejor y vamos a seguir trabajando para mejorar eso. ¿Qué puede esperar la fanaticada del Mauricio Báez de ti en este segundo año en este baloncesto superior del distrito? Siempre intensidad, siempre defensa. Me gusta la agresividad, me gusta los retos, me gusta la competencia, me gusta competir. Yo creo que yo le voy a dar eso al barrio de Villa Juana y a nuestro club que tanto amamos, como decimos siempre en el camerino. ¿Alguna presión al defender la corona este año? Realmente sí, como dice el anuncio de la NBA, todos los equipos van a venir a tratar de quitárnosla, como dicen. Ellos van a venir más intensos, ellos van a venir con más deseo de eso, pero nosotros vamos a defenderla y nosotros vamos a salir ahí a demostrar que somos los campeones y que queremos seguir siendo los campeones. Gracias, Diego. Gracias a ti. Palabras de Diego Moquete, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes.